tu amor le han hecho trampa. Y a la yegua en tu pasión se la obligó a hacer traición y tuvo que hacer revancha con padrinos de otras razas para la mestización. Caballo criollo que va junto a tu naturaleza, te ganaron en belleza, pero en guapeza jamás. Si preguntan dónde estás, dile a tal requisitoria que engalanando la gloria a vos y al gaucho argentino, los eternizó el destino en el mármol de la gloria. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a nuestra tarde, aquí estamos haciéndote compañía, como todos los días, de 13.40 vendría a ser, 12.40 a 13.40 más o menos, porque hay un micro ahí de 12:30, así que arrancamos 10 minutitos más tarde. Saludamos a los amigos que están prendidos a través de la red, Lito Quiroz por Bernardi, Kevin Silvetti por los pagos de General Alvear, Horacio Ruff. ¿Cómo andás, Colo, querido? Oscar Lucero, ¿cómo andás, Oscarcito? Jinete argentino. Bueno, hablando de jinete, va mejorando ese pillo. Me decía Lolo hoy que gracias a Dios ya entiende. Si sigue así, creo que ya pronto va a salir de terapia. Ya está respirando por sus propios medios. Una gran alegría para todo el ambiente campero, en especial para los entrerrianos, que Sepi vaya mejorando. Bueno, vamos a cumplir con la gente amiga del Renatre que presenta nuestro programa. Renatre. Dignificando el trabajo rural. Registramos a todos los trabajadores y empleadores rurales del país. Brindamos capacitaciones a los trabajadores rurales y sus empleadores. Otorgamos prestación por desempleo con cobertura de salud. Expedimos certificaciones laborales. Informamos historial laboral de los empleados rurales a través de nuestra nueva libreta de trabajo rural. Renatre Entre Ríos. Somos el campo. Silvio Cejas, complemento de haciendas, terneros, vacas, invernadas, hacienda en general, por mayor y menor, pago contado o diferido según su preferencia. Rapidez y seriedad. Si querés vender tu hacienda, consulta a Silvio Cejas, teléfono 03437-15498-279. Yeso, Departamento La Paz, Entre Ríos. Cooperativa Agropecuaria La Paz del Campo a tu Mesa, proveemos de carne al 90% de las carnicerías de La Paz, San Gustavo y Santa Elena. Nuevo frigorífico La Paz, planta de alimentos balanceados CAL, almacenes de campo. El trabajo integrado de la cooperativa lleva la provisión del norte entrerriano a tu mesa. Cooperativa Agropecuaria La Paz, desde 1952 garantizando esfuerzo y calidad a nuestra gente, compartiendo esfuerzos. Oficina en Urquiza 541 La Paz, Entre Ríos, teléfono 3437-423-612. Saludamos también a la gente amiga de Veterinaria Hernández, en el puerto de nuestra ciudad, en calle San Lorenzo, el doctor Ricardo Molina. Atención a campo, un médico veterinario, Ricardo Molina, la gente amiga de Veterinaria Hernández, con casa central en Los Pagos de San José de Feliciano. Un saludo también para nuestro amigo, el doctor Ramiro Gómez, odontólogo que atiende, como siempre, en el Centro Médico y Odontológico, en calle Belgrano. Una amiga soy Ramiro, Vamos a contarles que, bueno, hay muchas fiestas este fin de semana. Si no llueve, hay muchos festivales. Sábado por la noche la gente de Los Pagos de María Grande. El domingo la gente de la Fiesta de la Bailanta, Los Pagos de Conquistadores. Sábado por la noche la gente amiga de el Centro Tradicionalista Crispín Velázquez con el gran festival. Una de las linda fiesta que tenemos para compartir este fin de semana. Y bueno, ya si Dios quiere, palpitando lo que es la Fiesta de la Bailanta el día sábado con el gran desfile, todo lo que prepara la gente de Conquistadores, el Guille Bonasola, que se está preparando con todo, está queriendo imponer el tema del casco, el Guille, el domingo. Bueno, viene Emiliano Lali para montar la bocarada. Emiliano ya lo anda haciendo a nivel nacional junto con Ricardo Gentieri, que son los chicos que vienen de la provincia de Buenos Aires.
Así que, bueno, está la gente de Conquistadores tratando de conseguir un stock de cascos para el fin de semana, para que usen los muchachos, para tener la oportunidad de cuidar la integridad física de todos los muchachos montadores, que bueno que así sea, ¿no? Vamos a recordar que el otro fin de semana se viene la fiesta del ternero entrerriano en los pagos de San José de Feliciano. La fiesta del ternero entrerriano, que ya va a contar el día viernes con la actuación de Monchito Merlo, de Miguel Figueroa. El día sábado la gran jineteada en el predio de los Hermanos Reyes. Y el domingo el gran desfile por las calles de la ciudad. Algo de la fiesta provincial del ternero entrerriano. Mejor compartimos la publicidad de la fiesta del ternero. Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de mis costas deliciados. Se viene la gran fiesta de los entrerrianos, 47ª fiesta provincial del ternero entrerriano en San José de Feliciano, Entre Ríos, 21, 22, 23 de febrero de 2020. Viernes 21, festival folclórico con músicos locales, apertura con la banda de música de la policía de Entre Ríos y la gran actuación, entre otros, de Miguel Figueroa y Monchito Merlo. Sábado 22, desde las 10 horas, tradicional jineteada de Bailanta, predio Lucero, con las mejores tropillas y los jinetes más destacados del país. Por la noche, festival folclórico con la actuación, entre otros, de Fabricio Rodríguez y Destino San Javier. Domingo 23, por la tarde, espectacular desfile de agrupaciones gauchas, más de 50 agrupaciones tradicionalistas, alrededor de 1000 caballos en el tradicional desfile. Animación Carlos Espíndola, payador Tuti García, entrega de presentes a las agrupaciones gauchas. Coordinación del desfile de Arechiro, contactos 3458-400-120. Por la noche, cierre del tradicional festival con la actuación estelar de Soledad. Sorteo de bono contribución. Los esperamos 21, 22 y 23 de febrero en la 47ª fiesta provincial del ternero entrerriano, en Feliciano, Entre Ríos, rincón de tradiciones. Espesura del chilcal, que se rompe de la ley. Venta en Biblioteca Municipal. Reservas telefónicas al 3458-420-061. Los esperamos para vivir 3 días de fiestas inolvidables. Volvemos con la gente del Festival de la Bailanta. Atención país, se viene la 35 edición del Festival de la Bailanta y tercera fiesta provincial en Los Conquistadores, Entre Ríos, 15 y 16 de febrero de 2020. Sábado 15, desfile gaucho, gran bailanta con Isondú y su conjunto entrerriano, el ángel de las dos hileras, Matías Barbal, Facundo Díaz con Renato Olivera, gente de ley, La Pilarcita y Bailar. Domingo 16 desde las 10 horas en predio de Silva, gran jineteada, contrapunto de tropillas con 30 tropillas invitadas. Un gran broche de Ronquina con Agustín Balenari, Cristian Jacobo, Quito Mar, Antonio Arce, Francisco Cuenca, Joaquín Biollo y Santiago González de la República Oriental del Uruguay. Un gran broche de Bafi de Encimera con Emiliano Ladi, Gustavo Jacobo, Jonathan Greco, Pablo Ancarola, Tano Córdoba y Víctor Cena. 200.000 pesos en premios. Y las montas especiales del campeón nacional Emiliano Ladi versus la petiza de la historia de la bocanada de Carruego. Y Quito Mármol verso el festivalero de Claudio Franco. Apadrina los hermanos Jacobo. Animación Carlos Espíndola y Cirito Méndez. Payadores Liliana Salvati y Eduardo Núñez. Coordina Guillermo Bonasola. Contacto 3458-659-913. Organiza Municipalidad de Conquistadores. Venite a la fiesta provincial de la Bailanta. Estará espectacular. Te esperamos el 15 y 16 de febrero de 2020 en Conquistadores, Entre Ríos. Lindas fiestas las que se vienen, gran desfile en los pagos de Conquistadores. Cirito Méndez va a estar en los relatos. Y el domingo vamos a estar compartiendo el escenario con Liliana Salvat, Eduardo Méndez y Cirito. Bueno, bienvenido a Rocío Cardoso a la transmisión. Marito Muller, Juan Marcelo Retamar, Julio de la Torre, Marisol Viganoni. ¿Cómo anda, Marisol? Un saludo grandote para el viejo y querido Nunga. Un saludo, dice, para el nieto, dice. Kevin, ¿cómo andas, Kevito? Gastón Cuello, por allá también cantorazo, el Guillo Bonasola, por los pagos de Conquistadores, que se está preparando con todo el Guille, ¿eh? ¿Cómo va el tema de los cascos, Guille? ¿Conseguimos algo ya o no?
Carlitos Juárez, Carlitos Mangue Casís, el hombre del festival Cuando el Pago se hace canto, Jesús Tentor por aquí en el barrio, bueno, el Colo Roth, algunos de los paisanos que están prendidos ahí a la transmisión. Mensajito 3437-457994 con el 607-896 hacemos la transmisión, así que por ahí no podemos leer los mensajitos. Bueno, el amigo Monzón se prepara para el 12 de abril en Alcaraz con una fiesta gaucha, segundo concurso de jinetía y bailante en el campo Gauchito Gil en Alcaraz. Montas inclinadas y basto con 50 mil pesos en premio. 30 tropillas confirmadas, gran broche de oro. A ver quién son los de broche. Bueno, ya vamos a ver quién son los muchachos del broche de oro. Ahí el chiquito el afiche. La tachuela de Guibaudo con Mariano Conde, el huracán de Poma con Carlitos Monzón Grande, el payador, el chupete de Gutiérrez con Carlitos Sandoval, el viento norte de Ramírez con Fabián Comas y el oficial de Lovera con Rufino Pereira, con una entrada de 300 pesos. Vamos a estar mimando junto al Pampa Romero, los apadrinadores Andresito Musachoy, Monzón y Kaiser, el Ligüe ahí, capataz de campo Luisito Kaiser, una gran bailanta, Esmerado servicio de cantina y buffet. Esto es para el 12 de abril. Vayan agendando la fecha. Organiza agrupación El Rejunte. Esto es entonces el gurí del acordeón. Va a estar actuando los chamameceros de Federal. Y bueno, ahí está. Más o menos lo que nos ha enviado la misma Manzón. Contactos 3438-441-411-102. Ángel Manzón. Ahí estamos entonces cumpliendo con la gente de los pagos de Alcaraz, Alcaraz allí la fiesta de Ángel Monzón. Entonces con este contrapunto de tropilla, con 50 mil pesos en premio, vamos a estar junto al Pampa Romero, Luisito Kaiser va a estar capataciendo el campo, Ligüey, Andresito Muchacho y Monzón en la padrinada, la gran bailante Concha Mameceros de Federal y el gurí del acordeón. Vaya agendando la fecha el 12 de abril, los esperamos en el predio de la agrupación El Rejunte por aquellos pagos. Bueno, un saludo a Gisela Pinto ahí que anduvo por Santa Fe corriendo los tachos, le dice, en la fiesta del amigo Ibarra, que dice que estuvo muy linda. Me tenía que pasar el ganador, Guille, de la fiesta. Bueno, saludamos a Daniel Bernal también, a Alexis Sanabria, Sanabria que está prendido a la transmisión. Bueno, tenemos que cumplir con Romina Iglesia, que está preparando la fiesta en el campo Cocanacle, en los pagos de el paraje Chajarí, en Mojones, creo que es Mojones Segunda, ¿no? Mojones, por ahí. El tapecito, hacer sonar tu acordeón. Vaya agendando, paisanos, se viene la gran jineteada domingo 8 de marzo de 2020, campo Cocanacle, paraje El Chajarí, contrapunto de tropillas por invitación. Organiza agrupación tradicionalista Nuestra Señora del Luján. Como siempre, buen servicio de cantina y parrilla y espectacular bailanta. Agende la fecha, paisano, domingo 8 de marzo, campo Cocanacle, gran jineteada. Los esperamos. Y el sábado por la noche, centro tradicionalista Crispín Velázquez. 15 de febrero, jineteada y bailanta nocturna, centro tradicionalista Crispín Velázquez, Villa Guay, Entre Ríos, 60 mil pesos en premios, concursos de tropillas por invitación, tres montas especiales de los campeones entrerrianos, categoría Urupa, Diego Mieles versus el Cencerro de Jacobo, categoría Crina, Cristian Jacobo versus el Chupete de Pasaglia, categoría Bastos, Cepillo Trevisán versus la Bocalada de Canuevo, destacado broche de oro, categoría Crina, con 10 jinetes y caballos elegidos. Animación, Charles Aguirre, Carlos Espíndola y otros. Uribe Cardinali y Oronó. Capataz de campo, Virginio Cardinali. Bailanta con los hermanos Bote. Buen servicio de cantina y ventas de comidas típicas. Por contactos, 03455-1553-7170. Ahí estamos cumpliendo con los amigos del Centro Tradicionalista Crispín Velázquez. Bueno, gira la música presentada por la gente amiga de Veterinaria Hernández en calle San Lorenzo, nuestra ciudad. Ricardo Molina, el veterinario gaucho, nos invita a sintonizar a don Horacio Guaraní en este tema, La Villerita.
Nacho de lata, cartón y chapa, pinta su rabio, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí. Abuela del Nino, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas las vidas tan merecidas, esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, bala perdida. Vuela, vuela bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Desvergonzado bajo el tapado y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos pesos. 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto, que no te alcancen. Vuela, que no te alcancen, buitres de marrón. Esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlos. Vuela, vuela bien alto, paloma herida. Vuela, vuela, si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días. Paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto, que no te alcancen. Vuela, que no te alcancen, buitres de marrón. Esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlo. Paloma mía, paloma herida, mi vida herida, ay, paloma mía. Horacio Pueblo Guaraní girando en nuestra tarde. Bueno, seguimos saludando a los amigos. César Vergara, aprendió la transmisión. Ángel Salina, que dice un saludo para mi gente de los pagos de Tacuara. Por ahí, ya vamos a armar algo allí en Tacuara, ¿eh? Estamos ahí con el amigo, hay un santafesino ahí, jinete, el Aníbal Aranda, ¿eh? Tenemos que armar con Guille algo ahí, una jinetiva petiza. Bueno, Ezequiel Ascune, un saludo grandote, Ezequiel, felicitaciones por esa hermosa fiesta allí en los pagos de Lincoln, ¿no? La más grande, sin ninguna duda, de las de un día. No hemos podido llegar, no podíamos llegar con la cámara a la fiesta de No Te Vas a Confundir, que pone premios impresionantes, todos los jinetes y reservados del país van a su fiesta, así que felicitaciones. Los pagos de San José de Feliciano, que dice, te estamos viendo mientras tomamos unos mates, ¿eh? Bueno, Marina Báez, Daniel Quintana, ¿cómo anda Pico Viejo? ¿Cuándo vamos a volver en el Sauceño? Tenemos que levantar eso, que en otros tiempos fue bandera de todos los entrerrianos, la fiesta del Centro Tradicionalista del Sauceño. Bueno, cumplimos con la fiesta. Ya saben que para este fin de semana
el sábado, Centro Tradicionalista Crispín Velázquez con su gran festival. 15 de febrero, jineteada y bailanta nocturna, Centro Tradicionalista Crispín Velázquez, Villa Guay, Entre Ríos, 60.000 pesos en premios, concursos de tropillas por invitación, tres montas especiales de los campeones entrerrianos, categoría Urupa, Diego Mieles versus el Cencerro de Jacobo, categoría Crina, Cristian Jacobo versus el Chupete de Pasaglia, categoría Bastos, Cepillo Trevisan versus la Bocalada de Canuevo, destacado broche de oro, categoría Crina, con 10 jinetes y caballos elegidos. Animación, Charles Aguirre, Carlos Espíndola y otros. Uribe Cardinali y Oronó. Capataz de campo, Virginio Cardinali. Bailanta con los hermanos Gote. Buen servicio de cantina y ventas de comidas típicas. Por contactos, 03455-1553-7170. Alejandro Rivalta, que se pone al hombro de la fiesta. ¿Cómo trabaja la gente de Crispín Velázquez? 30 vaquillonas carnearon para la fiesta, la tradición que se hizo con la final de la provincia. Había un hombre ahí que trabaja en un frigorífico y colaboró, de los del centro. Llevaron el camión con el equipo de frío, iban bajando las vaquillonas a la parrilla. ¡Qué bárbaro! No les quedó nada. ¿Cómo trabaja la gente del Centro Tradicionalista Crispín Velázquez? Da gusto compartir. Mil gracias a Alejandro Rivalte y a toda su gente por confiar en nuestro trabajo. Vamos a estar con el Chano y Chaguirre compartiendo los relatos del sábado por la noche. Y también le deseamos suerte a la gente del Festival de la Empanada, los pagos de María Grande. Hermosa fiesta. Vamos a estar Carlito, nuestro hijo, con los relatos con el Negro Piscini el día sábado. Promocionamos la fiesta de la empanada en María Grande. Viernes 14 de febrero, fiesta de la empanada en el predio La Manzanita, a partir de la hora 19, Academia de Danzas, grupos musicales, entrada libre y gratuita. Competencia de la gente que participa en hacer empanadas. Además, sorteo del bono contribución del Club Atlético María Grande. Viernes 14 de febrero, predio La Manzanita. Sábado 15 de febrero, gran festival de jineteada y folclore en el Club Atlético María Grande. Contrapunto de tropillas, inclinas y bastos. Más de 60.000 pesos en premio. Animación, Carlos Espíndola, junto a Fernando Piscini. Payadores, Fabián Jiménez y Matías Jiménez. Capataz de campo, José Gili. Apadrinan, Víctor Pautazo y Manuel Fischer. Entrada general, 300 pesos. Gran bailanta con los Reales del Chamamé, Osvaldo y su cuarteto. Gran servicio de cantina. Gran festival de jineteada y folclore en el Club Atlético María Grande. Lindo se va a poner, ¿no es cierto?, los pagos de María Grande también. Saludamos al Víctor Pautazo, a todos los amigos. Estuvimos el sábado en la fiesta de la picada con el Tuti García, compartiendo el escenario con Nancy Cabaña. La verdad que estuvo muy linda. ¿Cómo anda Cachito Mendoza? Raúl Ibarra, Ramón Altamirano por los pagos de San José de Feliciano. Me imagino que ya te andás preparando, Ramoncito, para la fiesta del ternero entrerriano por allí. La gran fiesta que tienen ustedes, que el país gaucho mira esta hermosa fiesta que tienen los entrerrianos, como es la fiesta del ternero entrerriano. Compartimos un temita que presenta la gente amiga veterinaria Hernández, doctor Vittorio Filpo, Pablito Mangioni, de los pagos de San José de Feliciano. Justo en la avenida donde se hace el desfile, ahí enfrente está veterinaria Hernández. Ayer se armó un gran revuelo, porque se han topado a duelo un guitarrero y un cantor. La disputa era el amor de una hermosa flor del pago, pero cuentan los paisanos que al final de la trenzada a la guaina se la llevaba un tal Vilo Rodríguez, el groseador. We'll be right back.
Poncito Merlo girando en la tarde, la música que presenta la gente amiga del Renatre. Señor empleador rural, recuerde que sus trabajadores deben estar inscritos en el Renatre. Un trabajador en blanco es un empleado que accede a una obra social, al seguro por desempleo y todos los beneficios que otorga la seguridad social. Por un trabajo rural digno, Renatre Entre Ríos, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Ahí estaban uno de los amigos que nos acompaña anunciando nuestro programa. Si usted quiere promocionar con nosotros su evento, su festival, su grupo chamamecero, bailantero, contactos 3437-457994. ¿Cómo andás, José Ortiz? ¿Cómo andás, Ramoncito? Bienvenido a Maca Barrera. Bueno, para ustedes que son gente de campo, le vamos a pasar algo lindo. Don Héctor del Valle, la milonga del gallo. Anunciador de alboradas, visitas y cerrazones, su origen de cimarrones lo grita las pamperadas, con las espuelas trabadas, luce su estampa machaza, y si alguna bandaraza cede a su intento amoroso, saca pecho y canta airoso como el gaucho de mi raza. Muestra la cresta cortada por picotones en duelo y le cae como un pañuelo la golilla colorada. Siempre alerta la mirada, vigila atento el plantel, no sea que alguna infiel le acepte a un pollo un floreo y olvide que en su rodeo no aparta más nadie que él. Su relumbroso plumaje parece un poncho garcín que levantó en el camino por precauciones del viaje. Nunca mezquina coraje ni se acoquina ante nada, y al soltar su clarinada cuando echa el cuerpo para atrás se parece a un capataz ordenando a la peonada. Sabio en cuestiones de amor, sin preferencia en el pelo, no causa envidias ni celos y es con todas cumplidor. Cuando alguna polla flor viene mimosa a su lado, como criollo enamorado que de su astucia se gala, le tiende el fleco del ala y ensaya un escobillao. Y así feliz y orgulloso pasa cantando las horas entre tantas ponedoras que lo adoran como esposo. Yo pienso al verlo dichoso que ojalá al hombre también la misma esencia le den para que al fin con fortuna pueda arreglarse con una como mi gallo con cien.
Don Héctor del Valle, se lo dedicamos a Pelucho de los Sol, que alguna vez lo trajo Don Héctor del Valle por acá. A Don Alfredo Pérez, allá por los pagos de Sauce, en la provincia de Corrientes. Linda melonga, ¿no? Como para seguir compartiendo algo bien campero para toda nuestra querida audiencia. Don Héctor del Valle, Yo Me Creo en Bruto, la música que presenta Silvio Ceja, Compraventa de Haciendas. Si de los que me oyen supieran cómo era hace muchos años el pago de Merlo, por aquellos tiempos, en aquellos ranchos, yo no supe nunca que hubiera un maestro. No digo estas cosas como una alabanza, porque ser un bruto no es un don ni un credo. Lo hago por decirles cómo y cuánto puede aprender un hombre por su esfuerzo mismo. Mi madre ya entonces sabía decirme: aprenda a abrir surcos, a hacer buen arriero, déjese de letras, piense en el trabajo, y como su padre, sea un hombre bueno. Sepa cortar sogas y calzar tamangos, siéntesele a un potro y ármese un apero. Forme como gaucho su tropilla criolla, que al primer silbido busca en el cencerro. Su padre no leiba ni escribir sabía, y compraba potros y vendía cueros. Arrendaba campos sin poner más firmas que su don de gaucho, que era un visto bueno. Cuando hizo un negocio, pesó con el pulso, midió con la vista, contó con los dedos. Si hubo que hacer partes con todos, fue justo, aunque en el reparto saliera perdiendo. Yo me criaba en bruto, mismo que los talas, los gauchos bombuses, las flores del cerco, las turbias lagunas, los claros arroyos, y cuántas rarezas crecen en el suelo. Yo aprendí en las chacras, junto a los fogones, a rumiar vocales, tarareando versos, copiando una letra, pronunciando otra, hasta penetrarlas en el pensamiento. Cuando bollereaba sentado en el raso, hacía pizarras de un limpión del suelo, y con un palito iba haciendo un nombre, y un día de tantos me puse contento. Ya no soy un bruto, me grité en voz alta, y de orgullo gaucho palpitó mi adentro, cuando en cuatro letras supe escribir mama, componer su nombre me sentí maestro. Ensayé yo mismo, como los pichones, a batir las alas, levantando vuelo, a rumbear camino, descubriendo pampas, leyendo en las huellas como un libro abierto. Escribí los nombres de todos los pájaros, el hornero, el tordo, la calandria, el tero, y de cada flete que hay en mi tropilla, la guapesa criolla, la clase y el pelo. En la infancia mía no supe por naides qué es una cartilla, ni de ir al colegio. Hoy siento el orgullo que de un gaucho rudo oigan los paisanos mis sencillos versos. Esta piedra en bruto pulida en el raso, por los fuertes soles y el zumbar del viento, cuando la golpean suelta chispas de oro, con estrellas blancas y cantos de cielo. Cantorazo Don Héctor del Valle, vale la pena compartir este temita. Se esta creador rural. Recuerde que sus trabajadores deben estar inscritos en el RENATRE. Un trabajador en blanco es un empleado que accede a una obra social, al seguro por desempleo y todos los beneficios que otorga la seguridad social. Por un trabajo rural digno, RENATRE.
Campestre Entre Ríos. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Ahí estábamos agradeciéndole a la gente amiga del Renatre que nos acompaña. Y bueno, el amigo Luciano Barolín que dice: ¿cómo anda, Carlos? Pasa un tema del Moncho Gamarra, pescador curtido. ¿Cómo anda, Gary Mezquida, Maelcho Verón? Por los pagos de San José de Feliciano, Natalia Dalmazo, Maca Barrera. Bueno, gracias por estar ahí, a los amigos. Bueno, Ramoncito Gamarra, pescador curtido. O por ahí no es el Moncho, pero el tema es ese. Pescador curtido, de manos callosas, entraba remando, sin mucha mamé. La pesca fue buena, habrá hoy comida, en la otra orilla, sin mucha mamé. Salí de temprano, con rodilla parejo, y repaste horas, antes de llegar a ese recodo del río Navío, allá en la orilla de Gran Paraná. Traté de la isla, tomarlo pa' puse, porque el cachorro de un maguro yo, capricho macho, me encontraste herido. Cuando está criado en un racurillo, un capricho macho, me encontraste herido. Cuando está criado en un racurillo. A ver, Tati Girard, si tiras alguna una alineada y traes algún pescado para el 9 de julio. De amaneceres, aparejos sin redes, llegando la nueva orilla. Bajito, bajito, al rancho de tus quereres. Tu frente curtida, por reflejo del agua, el sombrero aludo, echado para atrás. Y de tanto en tanto, estaba sombrero, pero no dejaba nunca de remar. Y no te detengas, en la otra orilla los gurises están. Tu mujer saluda con la mano en alto, y en cuanto llegues venís a reirar. Dale de la isla, toma los patuses, un par de cachorros. Bueno, para la gente de las islas, ¿eh? Ahí estaba el Tati Girard mandando un mensajito. ¿Cómo andas, Tati viejo? Allá en la provincia de Santa Fe, Jorgito Balbinotti, el Lito Cabrera, por General Pinto, Mariela Vallejo por los pagos bombuceros, Graciela Martínez por San Gustavo, Vasco Aizaga, viejo querido, ¿cómo andás, Vasquito? Uno de los grandes apadrinadores del país que alguna vez estuvo apadrinando también aquí en el Relincho. Bueno, saludamos a la paisanada que nos acompaña. Les recordamos que estamos de 12:40 más o menos todos los días, de lunes a viernes, a las 13:40 por la 104.5. Hacemos transmisiones también por la red social Facebook, como para poder por ahí contarle a la gente del país de los encuentros tradicionalistas que tenemos en nuestra zona. Y bueno, ya nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Ya estamos cargando el programa de esta semana con la segunda parte de la fiesta de la amistad, la parte basto y broche. Y para Ante 5 estamos con la final de diamante, ¿eh? Porque tenemos, por suerte, tres programas de televisión.
Sale jueves 5 de la tarde para la Asociación Entrerriana de Televisión, sábados a las 12 para el canal local y sábado a las 8 de la noche a las 20 horas para T5 satelital. Pero más fácil lo buscan en YouTube, van a encontrar el programa de la semana, también lo compartimos en Facebook, y también bueno, hay un video que siempre vamos por ahí seleccionando para compartir con la gente que sigue nuestro canal. Gracias a Dios tenemos 8.300 suscriptores en YouTube. Bueno, nos pueden buscar Carlos E. Espíndola o Hashtag Folclore y Tradición, se suscriben al canal, accionan la campanita de notificaciones, que es fácil para que después les lleguen a ustedes el aviso de los videos que vamos cargando. Bueno, hoy todo el mundo maneja la red social, así que está re fácil poder encontrarnos y encontrar lo que vamos cargando en la semana. Bueno, nos comentaba Lolo Chun entonces que está muy bien, Sepi está mejorando grande, así que por suerte ya entiende, confían de que pueda salir de terapia muy pronto. Bueno, ahí esto es lo que más o menos para la gente que nos está siguiendo a través de internet, como los pueden encontrar en YouTube. Buscan ahí Carlos Espíndola, el canal, y van a encontrar todos los videos ahí, alrededor de 200 videos, así que tienen para los que gustan, son amantes de la jinetía, tienen para compartir todo esto. Bueno, Oscarcito de Expo, ¿cómo andás, Oscar viejo? Mil disculpas a la gente de la amistad, porque yo traje un papelito con los ganadores y lo teníamos primero a Joaquín, y no, ganó José Ortiz, ganó el primero a las clinas, así que bueno, por ahí después lo acomodé en el programa, pero salió un video con los ganadores, está Joaquín Criollo, así que, pero bueno, Joaquín con una amiga suya, una genitiva bruta también, y José, ni hablar, por algo es campeón nacional, y el otro subcampeón. Qué suerte tienen ustedes los correntinos, tener tantos hombres de a caballo. Mírenlo a este muchacho Barbona, Miguel Barbona, la jinetea que echó ese día, tremendo, cómo jinetean esos muchachos, la verdad que impresionante, bueno, la gente de la amistad que estuvo muy linda la fiesta, Eduardo Martín Medina que está prendido la transmisión. Bueno, hablamos de pescadores, ¿no es cierto? Recién, bueno, un saludo para toda la gente de la costa. Y bueno, Horacio, pueblo guaraní, escribió esta letra monumental también, pescador y guitarrero. Moca la prensa de su leyenda.
La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene descamada cabellera. Guitarrero y pescador. Bueno, Horacio Guaraní acompañándonos con este tema, pescador y guitarrero. Con eso saludamos a toda la gente de la costa, a los amantes de la buena pesca. Aquí en nuestra zona hay muchos, estamos en la costa del Paraná, así que seguramente que hay mucha gente que gusta y ama el deporte de la pesca, ya que también se hacen importantísimos concursos de pesca aquí en nuestra ciudad y en Esquina, Goya, todo esto. Cumplimos con nuestros amigos anunciantes. Silvio Cejas, complemento de haciendas, terneros, vacas, invernada, hacienda en general, por mayor y menor, pago contado, diferido según su preferencia. Rapidez y seriedad. Si querés vender tu hacienda, consulta a Silvio Cejas, teléfono 03437-15498-279. Yeso, Departamento La Paz, Entre Ríos. Cooperativa Agropecuaria de La Paz del Campo a tu Mesa, proveemos de carne al 90% de las carnicerías de La Paz, San Gustavo y Santa Elena. Nuevo frigorífico La Paz, planta de alimentos balanceados Cal, almacenes de campo. El trabajo integrado de la cooperativa lleva la producción del norte entrerriano a tu mesa. Cooperativa Agropecuaria de La Paz, desde 1952 garantizando esfuerzo y calidad a nuestra gente, compartiendo esfuerzos. Oficina en Urquiza 641 La Paz, Entre Ríos, teléfono 3437-423-612. Repasamos un poquito los festivales. Este sábado, ya saben que la gente de María Grande los espera con la fiesta de la empanada, que ya comienza el viernes. El sábado, la gran jineteada y la bailanta con los Reales del Chamamé, con Osvaldo y su cuarteto, que la rompe Osvaldo. Tenemos música de Osvaldo acá en la consola. Bueno, después, también este sábado, la gente del Centro Tradicionalista Crispín Velázquez con tres montas especiales. Jonathan Grey con la bocanada en lugar de Cepillo, que Cepillo, gracias a Dios, ya me decía el Lolo que conoce, que está, gracias a Dios, respirando sin el respirador artificial, así que confiamos en Dios que va a ir mejorando. Si no tiene ninguna complicación, si Dios quiere, es muy probable que pronto lo saquen de terapia. Es una noticia impresionante, ¿no? Y bueno, hay que dar una mano a Lolo, que está cuidándolo. Qué amigo tiene Cepi, ¿no? Bueno, nosotros no hemos podido en las últimas fiestas hacer nada, pero bueno, si este sábado ahí, yo creo que en el Crispín no vamos a tener problemas. Les juntarán algunos mangos como para poder apoyarlo a los muchachos que están gastando para cuidar a un amigo lejos de la ciudad. No sé cuánto tiempo puede quedarse, Lolo es maestro, tiene que empezar a trabajar también. Así que ojalá que pronto se pueda recuperar el Cepillo para que lo puedan trasladar hacia Entre Ríos. Bueno, le contamos entonces el sábado, Centro Tradicionalista de Crispín Velázquez, las montas especiales de los campeones. Una gran bailanta, contrapunto de tropilla. Ya empieza la bailanta el sábado con Miguel Figueroa, con un montón de artistas. Y el gran desfile. Y el domingo, bueno, es impresionante lo que tiene la gente de la bailanta. A ver, compartimos la promo. Atención país, se viene la 35 edición del Festival de la Bailanta y tercera fiesta provincial en Los Conquistadores, Entre Ríos, 15 y 16 de febrero de 2020. Sábado 15, desfile gaucho, gran bailanta con Isondú y su conjunto entrerriano, el ángel de las dos hileras, Matías Barbal, Facundo Díaz con Renato Olivera, gente de ley, La Pilarcita y Bailame. Domingo 16 desde las 10 horas en Predio de Silva, gran jineteada, contrapunto de tropillas con 30 tropillas invitadas. Un gran broche de ronquinas con Agustín Balenari, Cristian Jacobo, Quito Marmo, Tony Arce, Francisco Cuenca, Joaquín de Hoyo y Santiago González de la República Oriental del Uruguay. Gran broche de ronquinas de Encimera con Emiliano Lali, Gustavo Jacobo, Jonathan Greco, Pablo Ancarola, Tano Córdoba y Víctor Sena. 200.000 pesos en premios. Y las montas especiales del campeón nacional Emiliano Lali versus la petilla de la historia de la bocanada de Carruego. Y Quito Marmo,
Universo, el festivalero de Claudio Franco. Apadrinan los hermanos Jacobo, animación Carlos Espíndola y Cirito Méndez, paseadores Liliana Zambati y Eduardo Núñez. Coordina Guillermo Bonasola, contacto 3458-659-913. Organiza Municipalidad de Conquistadores. Venite a la fiesta provincial de La Bailanta, estará espectacular, te esperamos. El 15 y 16 de febrero de 2020 en Conquistadores, Entre Ríos. Bueno, muy linda fiesta la de La Bailanta, he tenido la suerte de animar los últimos años con la combinación de Guillermo Bonasola, que siempre ha traído los campeones, y la Bocaranda que ha cumplido siempre, lo bajó a los dos Ramos, lo bajó al Freddy Gatica, lo bajó al Víctor Sena, el año pasado a Aristey, y bueno, este año va a tener un difícil compromiso porque tiene el sábado a la noche en Villaguay y el domingo nada más y nada menos que Emiliano Lali. Al decir de la gente que lo conoce, creo que en este momento a nivel nacional, más allá de que por ahí bueno, nosotros siempre creemos que Arnaldo Calderón y Ramón Córdoba son lo máximo, pero hay dos hombres muy de caballo en el país como Emiliano Lali y el Rafa Prátula. Este año estaba entre Rafa y Emiliano, bueno, arreglamos con Emiliano en su marido, después el Guille arregló el tema de la monta, el Rafa iba a montar el festivalero, pero Rafa no podía, tenía que montar temprano la siesta porque tenía otro compromiso creo con Santa Fe, por eso no se dio, y lo va a montar Quito Mármol, que sabemos que ya lo conoce el caballo, que han hecho grandes espectáculos, incluso ganaron en Santa Fe, en la fiesta de Cordobita. Así que hay dos montas especiales espectaculares. Bueno, después del otro fin de semana, la fiesta del ternero, Darío Chiro está coordinando lo que es la jineteada, un gran broche de oro, baja los chicos de la República Oriental del Uruguay. Creo que tengo por acá lo de Chiro, ya voy a ver si lo tengo. Bueno, después ya en el mes de abril, el 5 estamos con la fiesta en homenaje al canoero Monzón en los pagos de Puerto Víbora, ahí en el predio de Don Girard, la fiesta allí, así que la invitación a todos los amigos. Después, si Dios quiere, el 12 la fiesta del amigo Monzón en los pagos de Alcaraz, 18 y 19 la fiesta de 18 y 19 la fiesta del Saibo Lucas Norte, una muy linda fiesta también, así que la invitación a los amigos. Ya en el mes de marzo tenemos el 15 Bernardi a confirmar, el 22 estamos con la gente del Pedro del Palenque. Bueno, hay muchas fiestas. También tenemos que cumplir con este fin de semana una fiesta que se las trae, que es la fiesta de los hermanos Ortiz en los pagos Libertadores. Se viene la sensacional jinetía de Bailanta, Campo Luis Cañete, Pueblo Libertador Corrientes, domingo 16 de febrero de 2020. Comienza a las 10 de la mañana, contrapunto de tropillas en chines y bastos con 40 mil pesos en pre. Por categoría, al primero 10 mil, al segundo 6 mil, al tercero 4 mil. Estarán los jurados campeones del Festival de Jesús María, Luis Colman y Ricardo Pucheta. Participan tropillas de Libertador, Sao, Tequina, Curuzumbatía y de la provincia de Antonio. Habrá hasta 5:40, Diego Rodríguez, la pata de campo, Daniel Ortiz, animación, David Gómez y los patadores de la jineteada. Se conserva el seguro de jinete, se ruega a montadores, traseros de. Bueno, se nos entreveró una otra tanda aquí, vamos a ver si cumplimos con esta. Bueno, un barullo bárbaro. Están saliendo encima de alguna, así que bueno, le pedimos disculpas. A ver. Bueno, silencio las dos entonces. Vamos a recordarle que el próximo domingo entonces el amigo Ortiz en los pagos de Libertador tiene su fiesta, con bueno, una linda fiesta también que ya venimos promocionando todo este tiempo. Así que la invitación a los amigos a poder acompañarlo. Y bueno, también, como les decíamos ya, el mes que viene también un montón de festivales. Vamos a agradecer a la gente amiga del Renatre que nos ha estado acompañando en nuestro espacio.
¿Sos trabajador rural y te quedaste sin trabajo? Pasá por el RENATRE. Allí te informamos sobre la prestación por desempleo y todos sus beneficios. Comunicate 0343 484 0584. RENATRE Entre Ríos. Somos el campo. Sensacional, Jinetea Bailanta, Campo Luis Cañete, Pueblo Libertador, Corrientes, domingo 16 de febrero de 2020. Comienza a las 10 de la mañana, contrapunto de tropillas en Clines y Bastos, con 40 mil pesos en premio. Por categoría, al primero 10 mil, al segundo 6 mil, al tercero 4 mil. Estarán los jurados campeones del Festival de Jesús María, Luis Colman y Ricardo Pucheta. Participan tropillas de Libertador, Sauce, Esquina, Curuzú, Cuatiá y de la provincia de Entre Ríos. Apadrinan Francisco Cuenca, Diego Ramírez, capataz de campo Daniel Ortiz, animación David Gómez y el payador entrerriano Changuito Ortiz. Se contará con el seguro del jinete. Se ruega a los montadores traer DNI. Buen servicio de cantina, asado con cuero, choripán, empanadas y mesa dulce. Por la noche, gran bailantazo con la actuación estelar de Carlos Francos. ¿Para qué quiero libreta si al amor? Entradas anticipadas tan solo 250 pesos. Por consulta, 3468-641-540, 3468-407-142. Organizan Hermanos Ortiz. Recordá, el 16 de febrero te esperamos en el predio de la FM de Libertador para pasar un día espectacular en familia. No te lo podés perder. Bueno, ¿cómo andas, Mariano Colombo? Nos vemos el domingo en La Bailanta. Más vale que prendas vela, que no llueva, que no tiene que llover por nada del mundo, porque se viene la fiesta grande de La Bailanta en los pagos de Conquistadores. Vale, que me parezca el asado. Atención, país, se viene la 35 edición del Festival de La Bailanta y tercera fiesta provincial en Los Conquistadores, Entre Ríos. 15 y 16 de febrero de 2020. Sábado 15, desfile de auto, gran bailanta con Isondú y su conjunto entrerriano, el ángel de las dos hileras, Matías Barbal, Facundo Díaz con Renato Olivera, gente de ley, La Pilarcita y Bailame. Domingo 16 desde las 10 horas en Predio de Silva, gran jineteada, contrapunto de tropillas con 30 tropillas invitadas. Un gran broche de rondinas con Agustín Balenari, Cristian Jacobo, Quito Marmo, Tony Arce, Francisco Cuenca, Joaquín Griollo y Santiago González de la República Oriental del Uruguay. Un gran broche de rondinas de Encimera con Emiliano Lali, Gustavo Jacobo, Jonathan Greco, Pablo Ancarola, Tano Córdoba y Víctor Sena. 200 mil pesos en premios. Y las motas especiales del campeón nacional Emiliano Lali versus la petiza de la historia de la bocanada de Carruego. Y Quito Marmo verso el festivalero de Claudio Franco. Apadrinan los hermanos Jacobo, animación Carlos Espíndola y Chilito Méndez, payadores Liliana Zarrat y Eduardo Núñez. Coordina Guillermo Bonasola, contacto 3458-659-913. Organiza Municipalidad de Conquistadores. Venite a la fiesta provincial de La Bailanta. Estará espectacular. Te esperamos el 15 y 16 de febrero de 2020 en Conquistadores, Entre Ríos. Bueno, ahí estábamos cumpliendo con la gente de La Bailanta, visto muy sorprendido, Emiliano Marolín, Mariano Colombo, Agripina Coronel desde Mercedes Corriente, Horacio Calfurpán, Martín Poma, Alexis Silvetti, bueno, gracias a todos por estar. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, ya viene pisándonos los talones Robertito, así que quédense prendidos a la 104.5, que ya van a compartir otro de los programas de la radio. Bueno, recordarles, este sábado los espera la gente de los pagos de María Grande, viernes y sábado el Festival de la Empanada, y el sábado nosotros en el Crispín Velázquez, también la gente de La Bailanta, y el otro fin de semana ya se viene la fiesta del ternero entrerriano. Nos vamos con música, agradeciéndoles la compañía, gracias a nuestros amigos anunciantes. Nos encontramos mañana a partir de las 12:40 con nuestro Folclore y Tradición de lunes a viernes por la 104.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos con Majestuosos del Chamamé. Juventud, vos querías chamamé lenguear con los Majestuosos. Ahí vamos. Métale plomo para que lo goce. Soy bohemio y soñador,
andador de mil caminos. Para la gente de Recreo Santa Fe, Gringo Mermé y el amigo Alfaro, que están prendidos ahí. El haber nacido argentino. Gente, hasta mañana.